Igual lo vamos a hablar también con el doctor Caranicolas, que él es especialista en lo que respecta a los casos laborales, a ver qué se puede hacer en esta situación, ¿eh? Muchas gracias, María Vivi Martínez, por el mensaje que nos está mandando aquí a nuestro programa. Vemos las imágenes, mirá lo que pasaba el fin de semana en La Taba, ¿eh? En La Taba, la única peña de Villa Carlos Paz, folclore, humor y comida criolla, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Estoy hablando allí el 9 de julio de Avenida San Martín. Ahí estaba el grupo folclórico en La Taba, porque van cambiando las bandas, los grupos folclóricos, humoristas. También estuvo el Coto, el humorista, el cordobés, estuvo también contando algunos chistes. Lanzallamas, también el cantante cuartetero, también estuvo. ¿Quién es? Me preguntan Lanzallamas. Es el, ahí está el Lanzallamas, el que está de musculosa lila. Él es el hermano de la Pepa Brizuela. Pero él tiene su propia banda que se llama Lanzallamas. También estuvo, mirá, el que salía con Guido Zuller, ¿cómo se llama? Tomasito. Mirá Tomasito, ¿eh? No, era la pareja de Guido, ¿o no? Ah, el hijo. No sé, no sé, la verdad me pusiste en duda. Me dicen que el hijo acá, pero. No, no, me parece que era la pareja era Tomasito. Ya. Ah, no, el hijo, no sé, la verdad, ¿qué es eso? Bueno, pero estaba Tomasito, Tomasito allí. Ese también. El que está al lado, ese es el de Lanzallamas, el de musculosa morada, el Lanzallamas, el hermano de la Pepa Brizuela. Y ahí está Tomasito. Los protocolos bien, el distanciamiento realmente vale destacar. Bueno, en la mesa obviamente no es necesario estar con el barbijo por a la hora de comer. Pero bueno, la verdad que excelente, en pleno centro de Villa Carlos Paz, 9 de julio y San Martín. Allí tenés la peña, la única peña donde por 950 pesos por persona tenés parrilla libre con entrada de empanadas. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Y además disfrutás del show que dura 4 horas si querés. Te quedás el tiempo que vos quieras, pero durante 4 horas tenés shows de humor, de música, de canto, de baile, de todo lo que vos te imaginás arriba del escenario de La Taba, la única peña de Villa Carlos Paz. Desde Córdoba también se vino a la Villa Serrana durante toda esta temporada de verano. Bien, vamos a ver si ya tenemos contacto con nuestro queridísimo Diego Sorba, porque te cuento que Bombero es éxito infantil del verano, una vez más, como lo fue el año pasado, y se encamina nuevamente para eso. Y le está yendo muy bien allí en el teatrino del Portal del Lago. Ya estamos con Beto el Bombero, mejor dicho, con nuestro amigo Dieguito Sorba. Diego, querido, ¿cómo estás? Buena mañana para vos, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Un placer, Pocho, siempre tu apoyo acá, estar en tu programa para mí es un honor. ¿Cómo están? Buen día. Gracias a vos por estar allí. Contanos un poquito. ¿Cómo le está yendo con este infantil? Tengo entendido que realmente están con localidades agotadas últimamente, ¿no? Bueno, no es tan así, no estamos con localidades agotadas. La verdad que estamos haciendo funciones por el protocolo para 100 personas únicamente, así que bueno, es fácil completar el cupo. Y la verdad que estamos muy contentos en un año, en una temporada muy atípica, muy rara, que uno se va acomodando de a poquito. Pero bueno, estamos cumpliendo el sueño de estar haciendo nuevamente temporada después del año pasado que tuvimos, ¿no? O sea, con los incendios, todo, estamos dando un mensaje, los niños la pasan muy bien, la familia se va muy emocionada, de repente el adulto va a acompañar a un infantil, a un niño, y se encuentra con una obra donde estamos dando un mensaje bastante contundente en lo que es tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, así que ya podemos decir que Beto este año ha mutado y no es solamente un infantil, sino una obra de interés público para toda la familia. Diego, contanos lo que te han visto ya la temporada pasada, el año pasado, ¿con qué se van a encontrar ahora? ¿Qué puntos diferentes van a ver? Tengo la suerte de estar con el mismo grupo de personas que el año pasado, que seguimos apostando a esta hermosa obra con Julián Prieto, Lourdes García, todo su cuerpo de baile, Alejandro Colombo y Francisco Bol. Este año sumamos más gente en lo que es técnica, o sea, estamos con un veto más artístico, tuvimos que sacar toda la parte lúdica que normalmente está en mis producciones, donde el niño es totalmente partícipe, pero bueno, por una cuestión de protocolos hemos armado islas para la familia de 5 butacas.
Y se ha sacado toda esa parte de más didáctica que tenía la obra, ¿no? El año pasado. Entonces se van a encontrar con un Beto más artístico, más bailarín. Tengo la suerte de portar un traje de bomberos de verdad, así que me van a ver bailando y jugando, siendo realmente un bombero de verdad, y los chicos la pasan bárbaro. Ah, muy bien. Pero, Diego, ¿estuviste estudiando todo lo que es baile, danza y demás, haciendo algunos parteneras, sí? No, no, la verdad que me divierto mucho. Toda la parte artística de danza la pone Lourdes García con su magia, y sus cinco bailarinas que nos acompañan, que son maravillosas. Pero bueno, Beto realmente está como más movedizo, más cantante, más artístico. Tengo la suerte de estudiar teatro en la Academia de Maya Esponja. Ya hace 3 años que estoy realmente trabajando este personaje, y bueno, me pone muy feliz. Nos está acompañando muchísimo público de Carlos Paz, muchísimas familias, gente de los jardines, de las escuelitas de verano. La verdad que muy agradecido ser parte de esta comunidad carlospatense y que la gente nos esté eligiendo. Bien, ¿cuántos artistas en escena son, Diego? Somos 10 artistas arriba del escenario. Tenemos la posibilidad de trabajar con música en vivo, son como 2 escenarios, hay un escenario paralelo al costadito donde están ahí los músicos, y bueno, trabajar con música en vivo es un condimento hermoso porque te permite jugar, ¿no? Jugar, frenar, ver qué le está pasando al público, qué le pasa a los chicos, y bueno, seguir, ¿no? Es como trabajar con pistas donde te lleva por una estructura que no podés moverte de ahí. Claro, claro, claro. Hay mucha improvisación también de acuerdo a las reacciones de los chicos, imagino, en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, los chicos son muy espontáneos, ellos quieren participar. Entonces, realmente, si un chico realmente se prende fuego, como decimos, y se para y empieza a hablar y llama al bombero, ¿y qué le pasa? O sea, se meten dentro de la obra. Obviamente hacemos hincapié en esa interacción, que es lo que me gusta a mí como docente también que soy, y le damos la posibilidad de expresión, que es maravilloso, ¿no? Que nos den la posibilidad de expresión, y más en un teatro, en todo ese contexto mágico que se forma con las luces, con los trajes, con los vestuarios. Bien, ¿el protocolo a ustedes le exige cierta cantidad de tiempo de espectáculo, Diego? El protocolo dice que la obra puede ser de 50 hasta 50 minutos, y después entre función y función tiene que haber 45 minutos. Nosotros no hacemos más de una función por día, y cumplimos estrictamente el protocolo de que la obra no dura más de 50 minutos. Después el distanciamiento entre las familias, ¿no? Entre estas islas donde está la familia que llega junto con sus hijos, y después el ingreso también es muy organizado. El Portal del Lago también tenemos la posibilidad de que es un lugar súper amplio, si bien estamos lejos del circuito de la peatonal y todo eso, nos permite manejarnos con esta tranquilidad de que vamos haciendo ingresar por familia, nos tomamos el tiempo para que realmente la gente se sienta segura y estemos cumpliendo con todos los protocolos que hay que cumplir y podamos trabajar y la gente pueda disfrutar después de un año tan oscuro, ¿no? Un año con la pandemia, o sea, que la gente pueda salir a divertirse y encontrarse con esta obra de Beto el Bombero. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué día están y horarios, Diego? Estamos viernes y sábados a las 7:30 de la tarde, ahí Portal del Lago, Gobernador Álvarez al 600, en todo lo que es redes sociales de Beto el Bombero pueden encontrar, hay descuentos, ahí están también los teléfonos para reservar entradas. Y así que los esperamos, yo calculo que vamos a poder rodar Beto, si todo sigue así, viento en popa, hasta más o menos los carnavales, hasta el 14, 15 de febrero seguramente vamos a estar. Así que los esperamos a toda la familia para venir a disfrutar de esta obra. Ojalá que así sea, Dieguito, que siga la temporada y bien. Te pregunto, si bien vos me decías, hay mucha gente de Carlos Paz que lo va a ver, gente de Córdoba, pero ¿has tenido también gente que de otra provincia que te van a visitar, que van a disfrutar con sus hijos el espectáculo? Sí, la verdad que me llevo muchas sorpresas en esto de que yo ya hace, esta es mi tercera temporada de teatro en Carlos Paz. Perdón, ahí justo pasó el basurero. No, no hay problema. ¿Sacaste la bolsa? ¿Sacaste la bolsa? Sí, tempranito, ahí siempre dividiendo la basura, soy un ecologista bastante fanático. Está bien, La verdad que esta es mi tercera temporada en el mismo lugar, en el Portal del Lago, mi tercer año, y me encuentro con que hay mucha gente que viene, que tiene casa de vacaciones por acá, por Carlos Paz, y bueno, y nos llama
para ver qué producción hacemos este año y nos vuelve a visitar. Eso también nos da mucho orgullo que la familia vuelve y diga, bueno, a ver este año con qué nos encontramos. Hace 3 años era el tesoro de los niños, me gusta ir cambiando todos los años las producciones, pero bueno, realmente el año pasado normalmente cuando nosotros trabajamos durante el verano, después durante todo el año estamos de gira con la misma obra y Beto el Bombero hizo su temporada, ganó los Carlos, fue un verano brillante, pero después durante el año estuvimos ahí con la autobomba en punto muerto, así que, claro, que claro. Por eso volvimos con este Beto renovado para poder mostrar y salir a trabajar durante todo el año por todo el país. Diego, querido, tengo entendido que producción se ha comunicado con vos y que vamos a estar regalando, sorteando para el viernes o sábado una entrada doble, ¿te parece? Totalmente, que sean 2 entradas dobles, porque Pocho, ustedes, la verdad que me acompañan desde siempre, así que siempre muy agradecido por el espacio, por todo el tiempo que me brindan para poder expresarme y llegar a la gente, llegar a las familias que también nos hacen y dar este mensaje. Carlos Paz ha sido muy golpeado por los incendios, por la sequía que tuvimos el año pasado y que hoy podamos estar haciendo teatro, mirar así hacia arriba y ver las sierras nuevamente verdes, los ríos con agua. La verdad que bueno, me siento orgulloso de poder llevar este mensaje de concientización y sentirme cerquita de las familias de Carlos Paz. Perfecto, Dieguito, muchísimas gracias a vos, a tu producción también, por supuesto, el contacto con nuestra producción para sortear 2 entradas dobles para ver Beto el Bombero. Viernes o sábado va a ser una doble el viernes y una doble el sábado. Así pueden ir a disfrutar del espectáculo acompañado de un mayor, ¿sí? Perfecto, Pocho. Muchísimas gracias. Te deseo un excelente año, hermano. Sabés que nos estamos en contacto, ya somos amigos, así que acá estamos, siempre a su disposición para lo que necesite. Genial. Un abrazo gigante, Dieguito, y ya más adelante, ya cuando vaya promediando febrero, te vamos a estar llamando nuevamente, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Que anden muy bonito. Buena semana. Chau, querido. Diego Sorba, él es productor y actor de este espectáculo Beto el Bombero, que le está yendo muy bien a este espectáculo infantil y también familiar a la vez, que se desarrolla en el Teatrino del Portal del Lago. 2 entradas dobles vamos a estar regalando también, se suman a los más de 8 premios que tenemos de nuestros sorteos semanales, cada vez más premios, más entradas para el teatro, pasajes en catamarán, entradas para Pecos, meriendas de Junior B, tenemos entradas para la Mansión del Terror de Walking House, entradas